Para iniciar esta categoría Rabbit, perros negros con el kickoff, patada corta, ahí trata de tomarla perros negros, pero el balón sale del campo, así que va a haber castigo en contra de perros negros. Se va a repetir o se toma la bola en esa zona donde salió, con primero y 10 para Cimarrones. Contacto, ya no puede con un segundo, pero vamos a ver, el avance es bueno para 3 yardas de Cimarrones en esta primera oportunidad del encuentro. Balón en la yarda 30. Ahí está coreback dejando al corredor. Tercera oportunidad. Y ahora va con esta resbalada. Intentaba quitarse el primer contacto, pero perros negros. Auténtica jauría defensiva. Evitando que el corredor avance después de tomar la posición del ovoide. Ahí intenta despejar. Jugada de sorpresa. Le bota en el bucal. Se queda a 8 yardas del primer día de Cimarrones. Y entrará primera oportunidad de Perros Negros en este primer cuarto del encuentro. La defensa de los perros se lució. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ya voló el pañuelo número 10 en la carrera por el lado derecho. Se está escapando, sigue moviendo las piernas. Siguen lloviendo los pañuelos. Y vamos a ver de qué se trata tanto foul en el campo de juego. Bueno, se aplican castigos en contra de perros negros. Se repite primera oportunidad. Y otra vez a correr por aquella zona de la izquierda de la defensiva. Aprieta el paso también la defensiva y permite solamente 2 yardas en este carrero Cimarrones a perros negros.
Segunda oportunidad y... 7-7 por avanzar, allá va Corebas. Detenido atrás el corredor de Perros Negros. Imposible fumble. Pero alcanza a recuperar el mismo jugador de Perros Negros la bola. Así que solamente pierde yardas el equipo de Perros Negros. Tercera oportunidad. Y Corebas va a ir al aire, suelta el brazo. Y vamos a ver. Es interceptado. Número 7 le arrebata la ofensiva a Perros Negros. Y ahora Cimarrones van con primero y 10 en su yarda 37. Corebac en la carrera, se está escapando. Una serie de cortes. Y cuando por fin encontró el hueco, la defensiva de Perros Negros había cerrado el paso. Segunda oportunidad. Coreback, engaño de carrera, bueno, personal, corta por el fuera y ya cuando tenía el espacio se aferra el número 10 de la defensiva de Perros Negros y no deja pasar al número 13 de Cimarrones, más allá de 2 yardas después de la línea de scrimmage. Bueno, ya está tercera oportunidad y 8 por avanzar, otra vez el engaño con el corredor, intenta escaparse. Pero de inmediato reacciona la defensiva de linebackers para cerrar el paso del quarterback. ¡Te quiero ver! ¡18! Cuarta oportunidad y despejan la ofensiva. Posición de Perros Negros. La bola la mantiene el equipo visitante, solamente que ahora va a quedar un poco encerrado en su yarda 5. Tenemos ahí primera oportunidad, un acarreo por parte de Perros Negros, número 9 en la carrera, número 29 en el tacleo defensivo, que de esquina a esquina corrió por el atacante de Perros y lo detuvo ahí apenas se le dio el golpeo. Allá va la jugada por el lado derecho, intenta doblar la esquina a la izquierda, sigue de pie, rompe contactos, un corte más, ya no puede con este Cimarrón, que lo persiguió toda la carrera. Y finalmente lo saca del campo, evitando que consiga primer 10 Perros Negros. Ahí es una jugada en bunch, que iba por esa yarda. Vamos a ver, parecía fumble, ¿no? Ya había hecho down. La distancia es de primer 10, pero hay que ver el castigo. Es en contra de Perros Negros. Un chif ilegal, al parecer 12 hombres en la formación ofensiva de Perros Negros. Lo cual hará ir 5 yardas para atrás al equipo de Naucalpan, los Perros Negros. Tenemos tercera y largo, cerca de 6 yardas por avanzar cuando hay otro silbatazo. El oficial le marca un falso arranque a la ofensiva, así que otras 5 yardas para atrás, Perros Negros. Tercera y largo, el pase incompleto, ahí buena la cobertura, pero al parecer ahora Cimarrón es el que tenía 12 hombres en el campo, el oficial le cuenta bien y dice que no, que es pase incompleto para Perros Negros. Cuarta oportunidad de despejar la ofensiva a Perros Negros, pero no se va a poder. El balón se queda ya atorado en la línea de golpeo. Y va a ser primero y gol para Cimarrones. Bien
tiempo fuera, solicitado por Perros Negros. Ahí va Cimarrones, buscando por el lado izquierdo, pero la defensiva se cierra y no deja pasar al quarterback, que intentaba escaparse por la izquierda. Se termina el primer cuarto del encuentro, marcador Play Press, el momento 0-0 entre Perros Negros y Cimarrones de Querétaro, categoría Rabbit, semana de pretemporada en FADEMAX 2023. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro, 0-0 el marcador. Quarterback va a salir a pase, no encuentra el receptor, se tiene que comer la ofensiva y sí soltó el brazo, también le llegó el contacto y este último va a ser castigado por golpe tardío al pasador. Así que es primero y 10 en automático para Perros Negros, que va a ser primer gol por estar en la yarda número 4. Es ahora esta primera oportunidad y gol. Pase, suelta el brazo completo, lado derecho. Quita un contacto y ¡touchdown, Cimarrones! Abrieron el marcador después del castigo. Revisamos el campo, no hay pañuelo. Anotación válida para Cimarrones. Van por el extra. Centro bajito, levanta el quarterback, pero al tocar las rodillas del pasto termina la jugada. Así que Cimarrones solamente 6 puntos de la anotación. Se va con las manos vacías en el extra y segundo cuarto lo inicia con puntos Cimarrones. Ahí está la formación de equipos especiales para el kickoff. Ahí listos derecha, listos izquierda. Se acomoda el último jugador en el campo. Ahora sí, listos los goles, listo el pateador. Vámonos. Balón en juego. Pidió en la yarda 31. La devolución cruza medio campo. Está del otro lado en la yarda 37. Perros Negros desde ahí. Con primero y 10 en este segundo cuarto. Se acomoda la defensiva de Cimarrones. Carrera con el número 5 de Perros Negros. Y vamos a ver hasta dónde llega el ataque del equipo de Querétaro. Una primera oportunidad y largo. 20 yardas por avanzar para Perros Negros en primera oportunidad. Allá va la carrera, se corta, sigue de pie. Está escapando por el centro, lo persiguen. Sigue, sigue y por fin lo derriban. Se va a quedar con primer y 10 Perros Negros en esta carrera de 24 yardas. Es ahora una primera oportunidad, 10 por avanzar, Perros Negros acercándose a la posibilidad del empate. Con primer gol. Punto de la diferencia, el extra va a ser, va por aire, el envío es incompleto, se falla el extra para Perros Negros, así que tendremos el marcador Play Pro en el segundo cuarto, 6 para Perros Negros, 6 para Cimarrones. Listo el equipo especial de Kiko, por parte de Perros Negros.
intentaba hacer corta, parece que el balón abandona el terreno de juego. Así que vemos bien la marcación con el oficial en campo al respecto de este pañuelo. La regresó a la yarda 9 y desde ahí Cimarrones con primero y gol. Primera y gol. Problemas con la entrega, el balón queda libre. Por la bola, trata de quitarse y se lo quita. Un corte más y llega la diagonal al cerro. Este corte no llegó porque el defensivo no lo permitió. Así que es tercera y largo para Cimarrones. Tercera oportunidad y ahora va resbalada al lado izquierdo. Suelta el brazo. Pase incompleto allá en la zona de la diagonal, le buscaban a este pequeñín, pero está bien cubierto el número 15 de Cimarrones por el número 10 de Perros Negros. Cuarta oportunidad y Cimarrones se la va a jugar. Va por los 6 puntos, está a 12 yardas de las diagonales. El centro es bueno, lo controla Corebac. Trata de rolar y evitando el contacto, suelta el pase, no. Se queda con el balón. Y Perros Negros recorrió, buena cobertura en el pase. Y se queda perdiendo la oportunidad Cimarrones de los 6 puntos. Primera oportunidad, tiempo por avanzar, tiempo fuera. Porque los coaches están invadiendo el campo, así que les piden salgan del terreno de juego para dar inicio al campo. Bueno, ya la observación a los coaches de Cimarrones para no invadir el campo y la primera oportunidad en acción para Perros Negros, que es una carrera de unas 3 yardas para el equipo de Naucalpan. Segunda oportunidad. Es una jugada perdida porque no controla el coreback el centro. Así que pierde yardas Perros Negros en esta segunda oportunidad. El pase no lo alcanza a soltar. Le llegó el contacto que le incomoda el envío. Y queda incompleto el pase para Perros Negros. Cuarta oportunidad. Y el pase al lado derecho, pase completo. Y esta cuarta oportunidad se convierte en primer y 10. Pero para Cimarrones. Primero y 10 para Cimarrones.
Ahora va, suelta el pase, completo el envío. Ahora va al centro. Un corte más, sigue abriendo. Corta, 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 sigue de pie. Camina, camina, camina. Y está dentro de la anotación. Touchdown, Cimarrones. Hay un pañuelo en el campo. Arranca la ofensiva, centro alto, vuela en el coreback. En esta ocasión decide no arriesgar y solamente recuesta para no perder la ofensiva el coreback de Cimarrones. Estaba totalmente solo. Le sorprende tanta soledad alrededor que se emociona y no puede controlar el envío al receptor de Cimarrones. El pase es completo, el envío. Después de la recepción intenta ganar más yardas y así es, lo consigue, se acerca a la yarda 19 desde ahí. Cuarta oportunidad para Cimarrones. Se acaba el reloj del primer medio. El reloj en 10 segundos. Y cuarta oportunidad. Se mueve antes el receptor interno al lado izquierdo. Así que esto van a ser 5 yardas para atrás. Para Cimarrones. Cimarrones, centro alto, coreback, afinando la puntería, se quita la defensiva y un pañuelo más. Hay pañuelo, la jugada termina el cuarto. Nos vamos al descanso, marcador Play Pro. 6 para Cimarrones, 6 para Perros Negros. En esta categoría, Rabbit. Todo listo para iniciar este tercer cuarto del encuentro. Marcador empatado a 6 entre Perros Negros y Cimarrones, categoría Rabbit. Ahí la carrera por el lado izquierdo. La devolución cruzando medio campo por parte de Perros Negros. Y el equipo de Naucalpan con primero y 10 en su yarda 38. Se va a jugar primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora va ahí con el corredor. Por el lado derecho está escapando. Cimarrones tiene encima Perros Negros en su yarda 1. Es primera y gol. Balón en la yarda 4. Coreback va por tierra. Y son 4 yardas. Y vamos a ver si cruzó o no cruzó. Se queda en la yarda 1. Desde ahí segunda y gol para Perros Negros. Así se corre 9. Balón en la yarda 1. Segunda y gol, Perros Negros. Tocando la puerta en el segundo cuarto. Y vamos a ver. Se metió. Era una yarda complicada para Cimarrones detenerlo. Y ahí está iniciando Perros Negros con puntos en el marcador. Se va a jugar el extra. Van por uno más Cimarrones que siguen el corredor. Soltó el brazo. Y vamos a ver. Bueno. Vía aérea. Encontró el pase. Encontró al jugador. Concretan el extra. Concretan 7 puntos en el segundo cuarto. Perros Negros en esta inicio de segunda mitad. 13 Perros Negros.
6, sí, marrones. Sí, no están en perros, entienda. Listo el equipo de perros negros para poner en juego el balón. Arriba los de Naucalpan, 13 puntos a 6. En contra de los de casa de Querétaro, Cimarrones, a regresar el kickoff. Ahí viene el fildeo, la devolución a partir de la yarda 36. Ahí viene el regreso por parte de Cimarrones. Una serie de cortes, cruzó medio campo y llega hasta el otro lado en la yarda 35. Cimarrones tendrá primero y 10. Regresamos del tiempo fuera. Cuadro lesionado, ya se recupera fuera del campo. Cimarrones con la ofensiva. Resbalado al lado derecho. Sigue moviendo las piernas y... vamos a ver hasta dónde llegó el corredor de Cimarrones en esta segunda oportunidad. Tercera oportunidad y largo para Cimarrones. Centro alto. Algo que habrá que corregir en esta semana de entrenamiento. El centro con el coreback lo están volando. Así que hay mucha pérdida de yardas en esta jugada. Hay problemas con el centro. El coreback resuelve. Es cuarta oportunidad. Intenta escaparse. No pudo realizar el despeje. Y con el pañuelo en el campo. Vemos que hay un castigo. Un foul en contra de perros negros. Patada es alta, fildeada de aire, no hay recepción libre. Y así que desde la yarda 25, primero y 10 para perros negros en este tercer cuarto de encuentro. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Coreback suelta el brazo, lado derecho. Ahí intentaba, pero no alcanzó a bajar el balón número 30 de perros negros. Tiene la línea de golpeo equipo de Cimarrones. La defensiva atenta porque Perros Negros va en bunch. Salen dos a pase y van con el único en zona de corredores. Por el ataque terrestre del centro del campo. Le funciona a Cimarrones. La defensiva pudo contener al corredor. Así que será tercera y unas cuatro por avanzar. Segunda oportunidad. Y allá va la carga. Coreback va al aire. El paso es... completo el envío para perros negros. Ahí va, tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Consigue el primer 10 para perros negros en este tercer cuarto para ellos. Primera oportunidad. Ahora va a tener esa resbalada al lado derecho. Lo persigue la defensiva y lo saca. Lo saca del campo. Será segunda y 8 para Cimarrón, para perros negros. Segunda oportunidad. Centro alto. Recuesta sobre el balón. Acepta el coreback de Perros Negros la pérdida de yardas. Y será tercera y largo para Perros Negros. Tercera oportunidad. Coreback al aire. Suelta el brazo. Y es incompleto el envío.
ofensiva. Muy cerca de las diagonales que defiende Perros Negros. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la yarda 16. Tiempo fuera, Perros Negros. Primero el gol, Cimarrones. Yarda 4. Primera oportunidad. Pase, no, el jugador se ha derrolado. Una serie de cortes. Y sin quitarse la presión de 5 defensivos de Perros Negros. El pañuelo botó. Ahí. Me parece un offside, una invasión a la defensiva, lo que marca el oficial de los costados. Primer gol. Corredor, intenta por el centro. Y detienen al corredor de Cimarrones. A iniciar el cuarto del encuentro. 13-0 gana Perros Negros a Cimarrones. Perros Negros suelta el paso a Cimarrones. Es completo el envío, pero atenta está la defensiva para evitar más yardas después de la recepción. Esconde ahí el balón entre sus brazos, lo quita y ataca el hueco que por el centro se abrió, consiguiendo de esta forma el touchdown que les puede dar el empate a Cimarrones. Y allá va Cimarrones por el punto extra del empate. Formación abierta, coreback aguanta, rola al lado derecho, suelta el envío, pase completo. Se corta un corte más. ¡Anotación! Se concreta el extra. Así que Cimarrones empata el encuentro en el inicio del cuarto. Trata este foul en el campo de juego. Va a ser un foul personal. Tacleo de la barra por parte del corredor que llevaba la bola. Tercera oportunidad y 11.
Se quedó fuera, pero la defensiva le da puntos a Cimarrones, puntos que le dan momentáneamente la ventaja en el cuarto cuarto a Cimarrones. Con un marcador play pro de 19 para Cimarrones, 13 para Perros Negros. Aquí viene la patada de salida, bote peligroso, bote rápido contenido por el número 20 de Perros Negros, que desde la yarda 38, primero y 10 para la visita de Naucalpan. Es primera oportunidad, 10 por avanzar. Perros Negros es buena por el lado derecho, buena para que venga una segunda oportunidad y 8 por avanzar. Tercera oportunidad, 8 por avanzar, resbalada al lado derecho, ahí va la carrera por aquel lado intentando buscar el primer y 10. Se va a quedar a 4 yardas de conseguir el equipo de Perros Negros. Oportunidad y Perros Negros se la juegan, hace reversible pase, se quedó lejos el envío de las manos de este receptor, hizo el esfuerzo pero también había un defensivo por la zona. Parte de los oficiales. Segunda oportunidad. Rodilla el pasto. Formación victoria para Cimarrones. Completo el envío. Cuarta oportunidad para Cimarrones. Cuarta oportunidad. Y a despejar la ofensiva a Cimarrones. Perros Negros. Es primero y 10. Ahora va a salir rolado al aire. Van por él. Se rompe primer contacto. Sigue de pie. Moviendo las piernas. Sigue. Ya lo derriban. El reloj sigue caminando. Segunda y 5 por avanzar para Perros Negros. Jugadas en serie. Vamos a ver si azotan el balón. Ahí está. Van a ir al pase. El envío a las diagonales. Incompleto. Bien defendido por tres hombres de Cimarrones, un solo jugador de Perros Negros. Ahí está, tercera y 6 por avanzar. La carrera por el lado derecho, entró, sigue de pie, rompe contactos.
se está escapando, está cerca del primer 10. Sigue moviendo las piernas, el reloj seguirá caminando y habrá primero y gol para Perros Negros. 35 segundos en el reloj, primero y gol para Perros Negros. La carrera por el centro, el balón queda libre. Segunda y gol. Ahora va a seguir. Del encuentro, quedan 4 segundos. La patada para tratar de evitar la devolución. Y si va a haber regreso, una serie de cortes, va y choca, sube de pie. Encuentro de categoría Rabbit por un marcador